Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es el 345 de Notus. Estamos transmitiendo de la ciudad de Irapuato. Mi nombre es Esaú González, su servidor y amigo. Buenas tardes, les saluda Cristina Gallegos. Traemos información importante de Guanajuato, México y el mundo en tan solo 3 minutos. Recuerda seguirnos a través de notus.com.mx o a través de las diferentes plataformas con las que contamos. O llámanos, el teléfono en el estudio es 462-173-8283 o mándanos un mensaje a nuestras páginas en internet. Comenzamos. Así es, muy buenas tardes. Comenzamos con las noticias y es que el abogado constitucionalista de Irapuato presentará una demanda de amparo contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En México hay que hacer mención que un abogado hizo lo mismo y el juez le dio la razón porque condiciona y viola los derechos fundamentales de las personas por la falta de combustible. Escuchemos lo que dice este abogado originario de Irapuato. Las condiciones de desabasto que imperan dentro del país, es prudente de que como ciudadanos ocurramos mediante un juicio constitucional a efecto de hacer valer un amparo, puesto que este desabasto condiciona y viola los derechos fundamentales consignados en los tratados internacionales sobre los derechos económicos de la colectividad. Actualmente, con las reformas de 2015 y 2013, se permite que los ciudadanos podamos, de manera colectiva, poder entrar precisamente a solicitar un amparo a efecto de que seamos restituidos ante esta falta de desabasto. Hay más. No seas lengua suelta, prueba tus dichos o cállate, chachalaca. Fue lo que le escribió Vicente Fox Quesada al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este último dijo que solapó a grupos criminales de huachicoleo. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador dijo hace algunos días que había una especie de ceguera, no se veía, y como que no se ve que están robando 1,000 pipas diarias. Era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho. Pero de tiempo atrás estamos hablando de 3 sexenios, y así, y los sistemas. Había información, pero no se actuaba. Es muy difícil decir no, yo no sabía. Las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir. De todos hubo omisión, lo sabían todos. Desde Fox, ¿quién le siguió? ¿Calderón? Todos, afirmó el presidente. Como parte de la estrategia del gobierno federal contra el huachicol, ha emprendido un megaoperativo de la Fuerza Aérea, la Marina Armada de México y el Ejército en Tierra, que vigilarán 11 ductos. El secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que son 14 aeronaves. En estas se incluye también el estado de Guanajuato. Vamos a ver lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional a través de la información de nuestra compañera Sara Garibaldi. Como parte de la estrategia contra el huachicol, el gobierno federal ha emprendido un megaoperativo de la Fuerza Aérea, la Marina Armada de México y el Ejército en Tierra, que vigilarán 11 ductos. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que son 14 aeronaves y 1,800 elementos los que participarán en el operativo. En la rueda de prensa matutina del gobierno federal, el secretario de la Sedena dijo que algunas de estas 14 aeronaves también están equipadas con cámaras de reconocimiento diurno y nocturno. En Irapuato, el día de ayer comenzaron a sobrevolar 2 aeronaves de la Marina para vigilar los ductos que atraviesan el estado para evitar el robo de hidrocarburos. Para Notus TV, Sara Garibaldi. Recuerde, mi nombre es Saúl González. Mi nombre es Cristina Gallegos. Y no se olvide de seguirnos a través de las diferentes redes sociales con las que contamos. Recuerde, nosotros no hacemos noticias, construimos historias. Que tenga una excelente tarde.